hermanos, hoy, noche del 24 de diciembre, vísperas del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, reflexionaremos el Evangelio, según San Lucas, en el capítulo 2, versículo del 1 al 14. En aquellos días, se promulgó un edicto de César Augusto, que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David, llamada Belén, para empadronarse juntamente con María, su esposa que estaba encinta. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región, había unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció, y la gloria de Dios los envolvió con su luz, y se llenaron de temor. El ángel les dijo: «No teman, les traigo una buena noticia, que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido, en la ciudad de David, un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre». De pronto, se le unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: «Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad». Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio que hemos escuchado ahora, vísperas de la festividad del nacimiento del Señor, nos narra precisamente cómo ocurren estos acontecimientos, ese nacimiento tan esperado por cada uno de nosotros. San José, que como lo reafirma el evangelista San Lucas, era de la casa y familia del rey David, fue a Belén, lugar del rey, a empadronarse para obedecer con esa ley a la cual ellos tenían que acatar con toda regla. Estando allí, a María, que estaba encinta, dio a luz. Y con esto se cumplió precisamente lo que había anunciado tantos y tantos profetas, que de la casa de David, de la ciudad del gran rey, es decir, Belén de Judá, iba a nacer el Salvador. Y eso es lo que ahora hemos leído. Y es un acontecimiento tan glorioso, pero a la vez tan desconocido. Glorioso porque hasta los mismos ángeles sirven de mensajeros para anunciar que ha nacido el Salvador. Precisamente el mismo nacimiento de nuestro Salvador es el acontecimiento divino por excelencia de esta festividad. Pero también es un acontecimiento tan desconocido, ya que los únicos que se acercaron a nuestro Señor en el momento de su nacimiento fueron sus padres y unos cuantos pastores que se dedicaban a ganar el sustento de su vida cuidando sus rebaños. Precisamente aquí está la gran incógnita que se hace en el mundo siempre. ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿Dónde es que ha nacido ese Salvador? Y Jesús nace siempre en medio de lo desconocido, en medio de lo humilde, en medio de los sencillos, de los pobres. Allí es donde Jesús ha nacido y se hace presente a cada momento. La Navidad es una fecha en donde reconocemos un acontecimiento grandioso que se encierra en lo más sencillo y en lo más humilde. Una humilde gruta en donde apenas cabía la Sagrada Familia rodeada de tantos animales, porque no había sitio para ellos en la posada. Los que estuvieron a los pies del gran rey, del Salvador, no fueron cortesanos, no fueron servidores, no fueron los grandes señores del mundo, sino que fue una sencilla muchacha de Nazaret, un humilde carpintero, unos pequeños pastores que se dedicaban humildemente a ganar su sustento. Fueron ellos los que estuvieron a los pies del gran rey en su momento de nacimiento. Pero precisamente en ellos se encierra lo esencial de este gran misterio, la humildad. La humildad de la sencilla muchacha de Nazaret, la humildad del sencillo carpintero, la humildad del lugar que los rodeaba a ellos,
del lugar de nacimiento de nuestro Salvador, un pesebre, una canoa de madera, donde se les da de comer a los animales. No hay nada más humilde, pero es necesario, porque a través de esa humildad, a través de la sencillez, resplandece más la luz de nuestro Salvador, resplandece más la divinidad de nuestro Redentor. Y es el acontecimiento más grandioso que ha habido en este mundo. Precisamente, gracias a ese nacimiento, nosotros hemos encontrado la felicidad, una esperanza en medio de un mundo que estaba lleno siempre de la oscuridad. Un mundo que estaba siempre marcado por la muerte y por el destino fatal. La luz de Cristo, que al principio se encontraba resguardado en el seno de María Santísima, ahora nace, renace y alumbra a toda la humanidad. Y con los ángeles es nuestro el deber de anunciar a todos los hombres: hoy nos ha nacido el Salvador. Estamos llamados a ser pregoneros, como los ángeles, de ese nacimiento del Salvador. Un nacimiento que a más de 2000 años de haber sucedido, aún es un nacimiento que sigue siendo ignorado por muchas personas. Un Salvador que nace para redimirnos, pero que muchos corazones, muchas mentes, todavía siguen desconociendo que ha nacido nuestro Salvador. Somos esos pequeños pastores, esos humildes hombres y mujeres que hemos estado a los pies del Mesías, del Redentor, y que ahora a nosotros nos toca seguir anunciando, seguir comentando tan grande acontecimiento que ahora celebramos. El Salvador nace por cada uno de nosotros, nace por todos, bautizados y no bautizados, creyentes y no creyentes, buenos y malos. Por todos y cada uno de nosotros, el Salvador ha nacido. Y lo que nos corresponde a nosotros es llevar este gran regalo a todos los hombres. En estas fechas, en que es común compartir alimentos, banquetes, diferentes presentes que alegran muchas veces a las familias o los lugares y grupos de amigos donde se comparte esta festividad, nunca nos olvidemos de que el más grande regalo, el más grande presente que debemos de compartir ahora es la palabra de Dios que se encarna y que ahora nace en medio de nosotros. Es el Dios con nosotros, el Emmanuel, que se hace presente en nuestra historia. Es el Dios que se aleja de los cielos, que se aleja de su trono celestial para hacerse uno más en medio de nosotros, para hacerse uno más y desde esa humilde situación de ser humano, desde esa humilde situación de ser uno más en medio de nosotros, ese Dios nos ha venido a salvar y a redimir. Anunciemos y llevemos a todos los hombres la buena nueva del nacimiento de nuestro Salvador, para que todos aquellos corazones que buscan la felicidad, aquellos corazones que buscan aquel que le dé el sentido de sus vidas, vayan al pesebre, vayan a Belén, vayan a esa humilde gruta y a los pies de ese humilde y sencillo niño en el pesebre, encuentren la salvación y la felicidad.